¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Grace y bienvenidos a un video más. Bueno, como el título del video lo dice, les voy a enseñar a hacer su propio huerto urbano para que lo pongan en su casa, ya sea en su azotea, en algún balcón que tengan y obviamente le pegue luz, o en el patio de su casa. En este video les voy a enseñar a hacer dos distintas formas de hacer su huerto. Un huerto urbano es un espacio cubierto al cultivo donde puedes plantar ya sea plantas medicinales, frutas y verduras o alguna planta aromática. Y este huerto es a escala doméstica, es decir, que no necesitas tener un terreno o un campo enorme para poder hacer tu propio huerto. Y les voy a decir tres ventajas principales para hacer su propio huerto. La primera es que ahorrarás dinero. La segunda, obtendrás frutas o verduras dependiendo de lo que hayas plantado. Y la tercera y más importante, aprenderás a convivir y a cuidar la naturaleza. Este huerto que les voy a enseñar a hacer es muy económico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a necesitar son guacales, bolsas, plantas o semillas, dependiendo de lo que ustedes prefieran, y tierra de hojas. Los guacales aproximadamente están de 5 a 10 pesos. Las bolsas de plástico negras están de 6 pesos a 8 pesos. También vamos a necesitar tierra de hoja. No se les ocurra quitar tierra del pasto o de algún lugar que se encontraron, porque esa no va a servir, ya que la tierra de hoja tiene palitas, tiene algunas hojas de árboles, y esto ayuda como nutriente a que crezcan más rápido las plantas. Un costal aproximadamente de 30 kilogramos de tierra de hoja está en los 35 pesos. Y lo más importante son las plantas. Una planta como este tamaño está aproximadamente entre 5 y 7 pesos. Esta planta está aproximadamente entre los 10 y 15 pesos porque está más grande. Y hay otro tipo de plantas que están también más altas o que a lo mejor son distintos frutos, que van desde los 20 a 35 pesos. O también, en el caso del huerto vertical, se necesitan botellas, viola, tierra de hoja y plantas. Las botellas que van a ocupar son recicladas, es decir, pueden ser las que ustedes ya tengan en su casa. Otra cosa importante que van a usar es viola o cuerda. Esta está aproximadamente de 5 a 7 pesos el metro y ya es dependiendo la altura en que ustedes lo quieran colgar. Bueno, la tierra de hoja ya la había mencionado, pero pueden conseguir costales más pequeños. Y las plantas ya están bien al gusto de ustedes. El huerto vertical que yo les voy a enseñar a hacer, me gasté aproximadamente 40 pesos por todos los materiales. Y el huerto horizontal o el huerto que va en el suelo, me gasté 160 pesos. Así que si quieren hacer los dos tipos de huerto, les va a salir en 200 pesos. Muy económico. Así que empecemos. Ok, lo primero que vamos a hacer es forrar el guacal con una bolsa de plástico. Ya que está lista, le vamos a poner ya sea masking tape, durex o cinta negra para que no se zafe la bolsa. Ya después que tienes bien forrado tu guacal y le hayas puesto cinta en los extremos, lo que vas a hacer es hacerle muchos hoyitos a la parte de abajo para que de esta forma filtre el agua y tu plantita no se ahogue. Después vas a empezar a vaciar la tierra en el guacal. Y la vas a esparcir por todo el guacal de forma que quede uniforme. Bueno, ya que tienes bien esparcida tu tierra, lo que vas a hacer es, dependiendo de las plantas que vayas a plantar, vas a hacer agujeros en la tierra para poderlos plantar ahí. Y lo que vas a hacer es que vas a voltearla como 90 grados, vas a agarrarlo, ¿sí? Y la vas a ir soltando. Y ya cuando la tienes en la bolsa, vas a plantarla en algún orificio que tú hayas hecho en la tierra. Por último, ya que tenemos bien plantadas nuestras plantas, vamos a echarle agua para que no se muera. Esta yo la hice con una botella, nada más le hice agujeros en la tapa para que pudiera salir de esta forma y se pudieran regar. Y finalmente así es como queda nuestro huerto horizontal. Yo le puse aquí cartelitos, por así decirlo, de los nombres de las plantas que yo planté, para no confundirme o para que no se me olviden. Pero ustedes lo pueden dejar así o los pueden hacer a computadora, como ustedes gusten. Eso ya es a su elección. En caso de que no puedan hacer su huerto de forma horizontal, ya sea porque no tienen espacio o por alguna otra razón, pueden hacer un huerto vertical y les voy a enseñar cómo. Lo primero que vas a hacer es marcar 4 vértices delimitando la zona que vas a cortar para poner la tierra y la planta. Después cortarás el rectángulo que hiciste con las marcas. Ahora, para pasar la piola por la botella, harás orificios en cada lado. Y como forma de filtración vas a hacer muchos hoyitos en la parte de la botella que no cortaste. Ya que hayas sujetado las botellas con la cuerda o piola, vas a hacer el mismo procedimiento que el huerto anterior. Vas a poner un poco de tierra, después la plantita y la cubrirás con más tierra. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Si tienen alguna otra idea de huerto para hacer, o si ustedes llevan un huerto en su casa, pues me gustaría que también me lo comentaran, me lo platicaran. Si les gustó, suscríbanse, denle like y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo video.